¿Qué tal, mi gente? En esta ocasión vamos a conversar un poco acerca del acumulador de succión, cuál es su función principal y dónde debe ser instalado. El acumulador de succión, su función principal es evitar que retorne líquido a nuestro compresor. Recordemos que los compresores fueron diseñados para comprimir gas más no líquido. También el acumulador de succión se utiliza cuando las temperaturas de evaporación son a bajas temperaturas, por ejemplo, a menos 5 grados, y también cuando se utiliza válvula de expansión. En estos casos es necesario instalarle un acumulador de succión. ¿Dónde debe ser instalado el acumulador de succión? El acumulador de succión debe ser instalado cerca de nuestro compresor y que también se beneficie del aire que sale de nuestro condensador, porque este aire a su vez hará posible que evapore el líquido que está dentro de nuestro acumulador de succión. Hay que tener en cuenta estos pequeños detalles a la hora de instalar un acumulador de succión. Muchas gracias, espero que les sirva de utilidad este pequeño dato acerca de los acumuladores de succión. Más adelante seguiremos hablando acerca de los acumuladores de succión.